bonita. Sí, es fácil, pero es bonito. Sigue, 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 Josán, sigue, sigue, sigue sin problema, sigue. Las ruedas van bien, ¿eh? Uy, es que la rueda es una mierda, macho. La rueda es mala. Ahora no, ahora ya no. Bueno. Vale, atrás, atrás. Vete atrás. O allí, o allí. Ahora, ahora para allá. Atrás, dale atrás. Dale, dale, sin miedo. Dale atrás. Dale atrás sin miedo, ¿eh? La dirección para allá y atrás. Hacia allí la dirección. Y atrás, ahora. Dale, dale, dale con ganas, dale, dale con ganas. Dale, ahora para allí. Todo allí, y ya te sube. Todo allí. Todo allí. Sube por allí. Dale. Dale ahora. A ver si va a desllantar, por eso no quiero que venga por aquí. Dale atrás, dale más atrás, más atrás. ¿Cómo estás? Dale, ¿cómo estás? Para atrás. ¡Más! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Dale atrás! ¡Dale sin miedo! ¡Dale atrás! ¡Dale! ¡Dale atrás! ¡Tú dale atrás! ¡Tiene que ir atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Tiene que darle atrás! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Todo arriba! ¡Ey! ¡Gira más! ¡No pares! ¡No pares! ¡Para arriba! ¡Todo! 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 No, se le co... Vaya, ya está. ¡Muy buena! ¡Muy buena! La pala que se va... ¡Uy! Casi se le cae la pala, vamos. ¡Otro! ¡Otro! Bueno, bajéis para aquí, joder, que no es para tanto. Esta es fácil, no te preocupes. No, pero no querrá que toque en ningún lado con las 35 y tal. No, 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 no sé qué. No, no tiene problema.
Esta si la coges más allá, subes más fácil. Cabrón, sal de delante de la cámara. Ahí, 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 sube bien, hombre, sube bien. Ahora gira todo allí y ya está arriba. Todo allí ya está arriba, ya está. Pero no va, bloquea. ¡Bloquea! ¡Bloquea! No, no, sube ahí, si bloquea ya sube. Ahí sube adelante, bloquea, bloquea adelante. Ahí sube más adelante, ahí. Eso es. Es que ahí la que te sube es la de adelante. Sigue girando toda. Ya está, ya sube está. Sube la está. Rueda, eso ya está, ya está. Ahí. Ya está. Dale, venga. Ya. Dale, quieto. Un poco hacia este lado para que te suba la rodera y ya te libre. Un poco a este lado. Yo lo subiría ahí. No, si le da gas sube ya, ¿eh? Ya está, ya está. Va a hacer otra trazada distinta. Por aquí ya subió antes. Uy, le va a caer. Sigue, sigue, sigue. Ahí, ahí. Ahí, 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 para el vídeo. Sí, señor. Lo hizo espectacular. ¿Y estamos todos o quién falta? Estamos todos, ¿no? Pues vamos al sol. Vamos al lado del sol. Esta, la alternativa es a la izquierda. Si giras a la izquierda antes de subir, ya vas por una pista. No, pero vamos, así. Pero Boni, digo, ¿te quieres sacar la cabeza afuera? Digo, ¿pero qué haces? Dice, que no pasa nada, que si no te enteras, ¿ves? No te enteras. Y de repente, nos cruzamos en un camino, estoy así esperando que para, pues no pasamos. Y me apaga el coche. Digo, yo te corto la mano la próxima vez. Te corto la mano, ¿eh? Y dice, ya, tosillo, ya, porque se piensa que me he enfadado. Dice, ¿no se enfadó en serio? Digo, no, no, hombre. Qué hueco más guapo. Pero te corto la mano. El mío está tapizado y no veías, no sabía este hueco. Ese hueco de ahí. Bueno, cada uno le llama al fusil como le sale de los cojones. Lo tenían ahí, o eso leí yo en un sitio, tío. Que enganchaban ahí la escopeta o lo que sea. Osvaldo, ¿no sabéis que era la gasolinera? No, aquí. La gasolinera está a un kilómetro de aquí. Sí. Yo todo lo que tenía militar se lo he quitado, pero ese no lo llevaba, la mía. La mía es más original y es un verdadero 4x4. Hay un poquito de inercia, parece mucho cruce y hay tierra por el medio, hay rocas y tierra. Este, ¿te fijaste lo que derrapa al bajar esto? Es, se puede caer de culo muy fácil, pues el coche le pasa lo mismo. Yo creo que tiene que ir un poco atrás y acelerar para pasar ese cacho, luego ya no, luego sube despacio. Y eso que ahora, verdad, payas, está muy bien, ¿eh? Tiene estado muy mal este cortafuegos. Claro, ahora sí, si viene de más atrás con un pelín de gas, sube. Desde ahí yo creo que ya le da, ¿eh? Sí, ahora. Si da un poquito de gas todo seguido, sube. Ahí, ahí, ahí. Sigue, 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 sigue.
poco. Un pelín atrás. Un pelín atrás. Gira hacia allí, desde ahí, desde ahí. Ahora te cayó de todo, estabas bien, ¿eh? Sube recto, ahora recto. Dale para arriba para subir, dale fuerte. Dale fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Ya está, afloja, afloja, ya está. Dale, dale, para ahí, para ahí. Un poco atrás, un poco. Un poco más, ¿vale? Dirección izquierda. Y dale caña desde ahí, desde la arrancada, dale caña, dale fuerte. Vale, vale, ya está. Este, ¿te fijaste el granito que poco agarra cuando está suelto? Nada. Y eso que está seco, que si no está lloviendo, si está lloviendo... Espera, Ángel, ya bajo. Se sube mejor en coche, ¿eh? Yo aquí me hubiera subido aquí, tío. Sí, pero no te permite a veces, ¿eh? A veces, él lo intentó, pero no lo dejó. Yo pensaba que iba a subirse... Sí, pero las ruedas de atrás no tienen agarre ninguno, porque están justo, están en tierra, en este granito suelto, en esto. Y esto no agarra. Mira que bien suben los perros, bueno, en llamas. Viste, el payas agarró la rama, pensó que se la iba a tirar y ya fue como que dices tú, la posesión de ¿qué hago con la leche? Es mía, ¿verdad? Ahí va, ahí va. Busca. Muévela. Muévela. Muévela, payas. Nada, ahora de estar cerca no la ve. Abajo parecía que iba a agarrar más, ¿eh? No. ¿Y tú qué haces arriba? ¿Eh? ¿Qué haces aquí arriba? Bueno, no quería ver. Dame la llave, que te voy a subir a Chevy ahora. ¿Cómo está para Chevy? No, yo creo que bien. Con la distancia entre... No, pero la distancia entre ejes que tienes... Larga, sube bien. Sí. Qué bonito es verlo desde aquí, los dos cuelgues. Sí. Y más cuando... cuando hay mucho... Debes trabajar. Sí, ese es bonito, muy bonito. Aquí los coches independientes, aún con bloqueos, las pasan putas. Se quedan con las ruedas en el aire, allá abajo, todos. Sí, ahí es lo que decía yo, cuando tú vienes muy despacio, lo digo en el vídeo, si da un poquito de gas ya pasa, pero ahí si vas muy al trantran, empieza a derrapar. Sí, a mí me pasa de primera, me gusta siempre intentarlo... Sí. No, yo lo intento igual al trantran, no subo, tengo que hacer como tú, pero lo digo luego igual. Sí, a mí me gusta. A ver si un día subo al trantran. Es el otro día también al trantran y al final dijo, tu puta madre. Al final gas. No le iban los bloqueos y subió a puto gas. Costó un huevo, pero subió. Rompiendo piedras, ya viste allá abajo, pero subió. Al llegar ahí, el con 35 tiene que dar un poquito más de gas, a ver si le muerde un poco y pasa por este lado. Nosotros, sí, por eso. Nos ya, pero tú intentaste subir. Sí. Él no tiene que intentar subir. Él tiene que dar gas y que muerda y que el eje delantero libre las piedras. El otro va a pegar, pero sube. Ya estamos modificando, ya estamos haciendo trampas. Quitando piedras. Ven ahí, ven. Subir. Llama a los perros. Vamos. Rack, mira. Venga. Ven ahí. No vaya a ser que suba. Arriba. Que ahí no puede parar, además no los ve. Porque tú vas así, no es. No vaya a ser que suba, dices. Coño, claro. Que no vaya a ser que suba rápido. No, es que despacio no va a subir. Que le dé gas ahora. Dale gas, zapatazo. Zapato. Vale. Para. Sí, pero si viene más rápido, eso lo pasa. Ya, pero ya no va a ir para atrás. Sí, dale que va. Sí. Dale. Pero dale para abajo. Sí. El granito rompe. Claro, el granito rompe. No ves que lo rompe, lo va rebajando. Un poco más, ¡más atrás! ¡Coge inercia! Vale, si se sube aquí. Pero no creo que le suba, ¿eh? Un poquito más abajo y con inercia. Sí, no, pero tiene que venir con inercia. Así, ¿eh? Tienes que apoyar casi aquí. Correcto, ahí, es lo que yo digo. Pero con gas. Pero vete más atrás, coge más inercia. ¡Vete hasta abajo! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Dale! ¡Prueba ahí! ¡Dale! Más allá, porque le pega mucho atrás, ¿eh? Oíste, que lo intente por el otro lado, subiendo esa piedra. Que pruebe. Cuidado, saca el perro de ahí. No, pero... Dale. Vale, igual, pero con inercia y subes. No, atrás. Vete atrás y ven con inercia. Yo bajaría ahí. Vete atrás. No, ahí no hay agarre. Vete atrás. ¿Más bajo que esto? Vete atrás. Más abajo. Mira. Vente a este lado. Vete desde atrás. Con esa rueda sube por aquí. Pero con gas desde atrás.
A ver, a lo mejor no sube, pero si... si salta el coche... yo creo que ahí... ¡Dale ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy buena! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Ahí ya está, ahí ya está! ¡Ahí ya está! Es esto, lo... De serie, aquí tampoco. Aquí... Venga, vamos. Vamos. Toma, toma, toma. El cejas, ¿no? Ahora que no está grabando, vamos a hacer un trato. Si desllanta alguna, nos vamos, ¿eh? Hacemos que nos vamos. Le decimos, te esperamos en la cena. Van, vete, Raf, venga. Pasa, Raf, pasa. Pasa, Raf, salta. No, yo voy a decir. Mira, está ahí en el hueco y... Sí, que, pero me espero, que dinero para la posta. No, 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 no iba. No es llante, cabrón. Raz, toma. Tirarle una piedra a Raz hacia allí. Toma, mira. Mira, claro, toma. Venga, toma por ahí. No gires tanto que desllantas, maricón. No, va hinchada. Nada, va bien, va bien. No, con lo largo que es debería de subir bien. Ahí, con esa inercia... No, más inercia, más inercia. Pero mira, la distancia entre ejes, macho. Saluda, ¿no? Para. No, no, va. La distancia entre ejes, macho, ¿cómo ayuda aquí, eh? Sí, sí que había doblado la rueda, tío. Sí que había roto la madera. No. Un poco atrás, un poco nada más. Un poco atrás. Un poco más. Vale, dale desde ahí. No, pero el medio y medio sube, ¿eh? Vale, para. Dale un pelín atrás. Un pelín, muy poco. Vale, gira hacia mí todo y dale adelante. Dale adelante. Vale. Ya está. Yo mal no mido cuando digo algo. Mido justito. Sí, sí, lo deja liso, ¿eh? Pero viste la distancia entre ejes, ¿cómo hace, macho? Perdíme, joder. ¿Cervezas cuántas lleváis? ¿35? Una, se la habrán bebido. No, digo dentro. ¿Esto qué? ¿A 10? No, la 10 sí. Esto al lado de la 10 es carretera asfaltada. Esta es la 5. No, la 6, perdón, la 6. La 5 es la del barro. Esta es la especial 6. Atrás un poco. Ahí con inercia. Ahí justo ahí te hace falta un pelín de inercia. O tener la distancia entre ejes del animal de Ángel. Que es como un día sin pan. ¡Más atrás, Josán! ¡Un poquito más! ¡Dale un poco más, Josán! ¿Lía? ¿Lía? Pasa para allí. Pasa para allí, bonita. ¿Qué? Oye, Lía, ven. ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más! ¡Más, baja! ¡Vale, ahí! ¡Tira desde ahí! No, seguramente. No sé, yo por si acaso le grito. Esa voz que tiene este... Dulce y aterciopelada. Se oye hasta en Laponia. Tengo la voz dulce y cierto pelada. Ahí ya estás. Bueno, seguimos. Ven, Raz. Ven, Raz. Qué cabrón. Sí, decís yo. Josán, tienes el perro ahí.
Joder, se sube mejor en coche, repito. Hago la puta para la subida, resbalas, Dios, tío. Y es más fácil caerse en esta subida. Parece que te agarra la trepadora ahí, ¿no? Sí, pero ahí, como no subas con un poquito de inercia en ese punto, no subes, no subes porque te quedas derrapando. Ya.